El partido de Pergamino, este puerto de tierra y luz, es rico en este tipo de contiendas. Aquí, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se llevaron adelante distintas batallas contra el indio, entre federales y unitarios. ¿Y por qué se entablaron en este lugar? El partido de Pergamino tiene como límite el arroyo del Medio, que ha actuado como el viejo Rubicón de Europa. Hasta este arroyo llegaba Buenos Aires, después era la barbarie o el interior, es decir, un lugar de frontera. Esta es la principal causa por la cual se estableció este lugar como teatro de operaciones. En este lugar fueron numerosos los encuentros bélicos con los pueblos pampas, registrándose el primer malón en el año 1751. Desde esa fecha podemos señalar numerosos acontecimientos: la sublevación de Fontezuelas, la invasión de las montoneras santafesinas por parte del ejército de Estanislao López con el fin de saquear ganado, la invasión de santafesinos en el año 1819, la batalla de Cepeda de 1820, el combate de Las Palmitas, la acción de la Laguna de Cardoso, la batalla de Cepeda del año 1859. Por su incidencia dentro de la historia integral de Argentina, consideramos a las batallas de Cepeda de 1820 con López y Pancho Ramírez y la de 1859 como las más trascendentes que se produjeron en este lugar, que tuvieron curiosamente el mismo escenario, el mismo teatro de operaciones. No tenemos que confundir la batalla, la segunda de 1859, con la batalla de 1820, porque otros fueron los actores. Esta, digamos, lo que sería el campo de Marte de esa primera batalla de Cepeda, está entre lo que es la estancia de Lambógena y el Arroyo del Medio. Lambógena, según una versión que yo recogí, el nombre significaría en lengua nativa encuentro de dos aguas. Eso sería la palabra Lambógena. Y ese es el nombre que tiene la estancia, donde esos terrenos que van desde el casco hacia el Arroyo del Medio es donde fue el encuentro. El 23 de octubre de 1859 se concretó la anunciada batalla de Cepeda. Confrontaron el ejército de la Confederación Argentina, con Justo José de Urquiza a la cabeza, y por otro lado, el ejército de Buenos Aires, que tuvo en Bartolomé Mitre al general más destacado. La segunda Cepeda, como se la llamó, de 1859, es el final de un periodo, de un proceso muy interesante que fue la Confederación, el principio del fin de la Confederación, el proyecto urquicista con el apoyo de Alberdi, por ejemplo, de algunas figuras interesantes que quisieron hacer un modelo a la norteamericana en algún sentido, el modelo de estados federales, privilegiando la educación, intentando estimular la industria, pero claro, sin dinero, ¿no? Porque la base económica seguía estando en Buenos Aires. Entonces, al sancionar unas leyes que son las leyes de derechos diferenciales en el 57, este conflicto se va agravando, esta convivencia complicada entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación se va agravando y se va demostrando que el Estado de Buenos Aires puede vivir perfectamente solo sin las provincias, pero las provincias no pueden vivir sin Buenos Aires. No porque Buenos Aires sea algo especial, sino porque Buenos Aires tenía las rentas aduaneras y todo el capital nacional, ¿no? El lugar este se conoce con el nombre de la Horqueta Chica. Si ustedes observan, hay diferencia de estructura. El Arroyo de los Cardos, que nace en una cañada hacia el oeste, es totalmente barrancoso.
el Cepeda en este sector es mucho menor. Pasando este encuentro, los planos indican y las declaraciones que ahí estaba el vivac y la comandancia del ejército de Buenos Aires al mando del general Mitre. Donde yo estoy parado hacia mi derecha es la posición final que ocupa todo el ejército de Buenos Aires frente al avance del ejército de Urquiza. Recostado sobre el arroyo de Cepeda estaba fundamentalmente la caballería de Buenos Aires, que en totalidad tenía 4.000 hombres. Entonces, dispuestos en diagonal, enfrentan a la avanzada de las tropas de Urquiza. El ejército de Justo José de Urquiza se componía de 14.000 hombres, 10.000 de caballería y 4.000 de infantería, además de 35 piezas. El de Bartolomé Mitre era de 8.000 hombres, 4.000 de caballería, 4.000 de infantería y estaba pertrechado con 24 piezas. En realidad, esto comienza mucho tiempo atrás, en el sentido que en el mismo día no se dan todos los movimientos. Comienzan con hostilidades de guerrilla, de las avanzadas de Mitre sobre el acantonamiento del ejército de Urquiza, que estaba sobre el arroyo Pavón. Ante esas agresiones comienza a avanzar muy rápidamente el ejército de Urquiza, su caballería dividida en dos, y se parapeta del lado derecho del arroyo de Cepeda todas las fuerzas de Mitre, que después tienen que retroceder hasta todo este sector. En este sector entonces tenemos sobre un lado, a la derecha, una parte de la caballería y del otro lado la otra parte de la caballería. En el medio están los escuadrones de infantería y las piezas de artillería. Tanto en gente como en armamento es muy inferior a lo que disponía el ejército de la Confederación. Entonces, ante el avance masivo, lo único que podían oponer con fuerza era el fuego de las baterías. Es así que Urquiza da la orden de que su caballería, la famosa caballería entrerriana, se dividiera en dos y atacan sobre el área del pueblo de Benítez, que está a 5 kilómetros nada más, y la otra viene costeando el arroyo de Cepeda. Le hacen un trabajo de pinza y ante la superioridad del ataque, la caballería porteña se desbanda, va hacia el sur. Queda prácticamente desprovisto y eso es lo que lleva posteriormente, después de una serie de acciones, a que se, ya era la tarde-noche, la toma de decisión de ir buscando la huida por el camino donde está el monolito que lleva a Acevedo, y ahí se encuentra el viejo camino a Rosario, que se divide más adelante hacia Rosario y hacia San Nicolás. Urquiza gana militarmente, le gana a Mitre ampliamente en Cepeda, pero lamentablemente no puede imponer sus razones, porque a Buenos Aires se le podía ganar en el campo de batalla, pero era muy difícil mantener ese poder y sostenerlo, ¿no? La realidad del combate es todo este sector que viene del arroyo del Medio hasta el arroyo de los Cardos. Si realmente se toma la decisión de hacer excavaciones arqueológicas con todos los lineamientos que corresponden, se van a encontrar todavía una cantidad enorme de las balas de plomo de los fusiles de avancarga. Hubo varias armas, pero digamos se pueden encontrar restos de las armas, eran todas de chispa. En algunos casos hasta algún espuelín, botones de los uniformes, aunque había distintos uniformes, no está muy claro cómo es o cómo fue. ¡Fuego! En total tenemos que empezar desde horas de la mañana hasta horas de la tarde.
el grueso. El día anterior hubo escaramuza, pero lo fuerte fue dentro de ese tiempo, de ese, digamos, mediodía, tres cuartos de día. Ni siquiera hoy podemos encontrar las cosas en superficie, porque hubo erosión hídrica y además mucho trabajo de explotación agrícola. Entonces, las balas de arcabuz, de los fusiles de avancarga, restos de armas, han quedado entre los 20 y los 50 centímetros de profundidad. Esas luchas fratricidas que se presentaron a lo largo del siglo XIX fueron la causa del atraso de toda esta amplia zona que vivió los avatares propios de las batallas entre hermanos. Las hojas de la historia solo dedican apretadas líneas a esas confrontaciones y quedan afuera en esa síntesis generalmente escrita desde Buenos Aires, desde la gran capital, el dolor, la angustia, la desesperación. Nadie ha registrado confiscaciones, vejámenes, muertes de seres queridos, aquellos inocentes que sufrieron esos desencuentros de los poderosos. Victorias, derrotas, la impronta de héroes y de villanos, de triunfadores y, claro, de perdedores. Todos dejaron huellas imborrables en este puerto de luz que es Pergamino.